A Pedro Pierluisi, yo he visto tres escenarios donde la alianza ganaría la gobernación. Frente a Pedro Pierluisi, ella sigue adquiriendo posibilidades de competir para la gobernación y él no está sacando números de competir para la gobernación. La gente de verdad no le importa el estatus, como dice esta encuesta, o realmente pues es un issue secundario aquí. No, la gente no le importa el estatus. O sea, consistentemente, Pedro Pierluisi está sacando un 7% menos de apoyo que las elecciones pasadas, para hacerlo sencillo. La alianza, para algunos, es escaños, tiene posibilidades para otros escaños, pues como que nos cambia a todos los muñequitos. Buenas tardes, saludos. Saludos, Jay. Saludos, profesor. ¿Cómo está? Estamos bien, estamos de pie. Profesor Jaime Benítez, Estamos de que pie. Jorge, perdón, Jorge Benítez, Jaime Benítez es buena gente. En paz descanse. ¿Cómo está, Amén. profesor Jorge Benítez? Pues estamos bien, haciendo muchas cosas en la calle estos días, desde febrero para acá, la cosa está bien interesante. Bueno, usted sabe que siempre que hay encuestas, yo confío en su trabajo, sé que trata de medir la opinión pública, no crear opinión pública. ¿Qué le parece esta encuesta? Amén. O sea, porque lo importante de las Sí. encuestas es medir lo que la gente piensa, no influir para que la gente piense distinto, ¿no? Eso es lo que se supone que ocurra. Exactamente. Sí, pasaste la clase, exactamente. Mira. Esto, primero, no es encuesta, no es encuesta. O sea, una encuesta es una muestra representativa, científica, que se parece al universo, en este caso, el universo de los posibles electores en Puerto Rico. Y esto no es una encuesta, esto es una selección, como ellos mismos explicaron, de comunicaciones de las redes, que según Elon Musk, ¿verdad? Pues hay personas que tienen múltiples y ya eso crea un problema de selectividad, ¿no? Se supone que tengas una sola oportunidad de participar y al hacerlo de esta manera puedo haber múltiples veces de participar. Primero. En segundo lugar, y todavía hablando de metodología nada más, el problema que tiene esto es que una cosa es la muestra. Ellos pueden tener 2.000, pueden tener 100.000 y decir que es al 0.0000% el margen de error, pero hay un elemento que se llama response rate: cuánta gente contesta, no cuánta trataste de contactar, que es fundamental para poder sacar estadísticas. Y el estimado en ese tipo de técnica, que repito que no es una encuesta, aunque la quieran llamar encuesta, es que dicen que contesta o contactan a un 10% nada más de los que intentan. O sea que si estamos hablando de 2.000 y pico, estamos hablando de 200 y pico de personas. Y en tercer lugar, y ahí difiero dramáticamente de lo que dijeron en el periódico, a los puertorriqueños y las puertorriqueñas no confían en máquinas que le hablan más que en la gente que le habla. O sea, eso de que porque es anónimo, no, no, el anonimato es cuando uno se compromete a no divulgar el nombre de la persona. Pero no tiene nada que ver con que aumenta cuando te habla una máquina que cuando te habla una persona. Los puertorriqueños confían más en la gente todavía. Eso metodológicamente. Y o sea que el resultado va a tener un sesgo ya de por sí. Sí, tiene un sesgo natural a favor de los jóvenes, que son 20% más en las redes que la mayoría de los votantes de este país, que somos viejos. Y la posibilidad de que tenga un número suficientemente robusto para hacer estadística es bien limitado en ese periodo de tiempo, es muy limitado. O sea, ellos pueden hablar de 100.000 contactos y lo que vamos a ver es el 10%, que es mucho menos de las personas posibles. Por otro lado, y vamos a olvidarnos de que no es una encuesta y ver esos resultados y compararlo con las encuestas, lo que llamamos validez predictiva. Pues mira, los resultados del gobernador se parecen mucho a las 7 encuestas que yo he participado este año. Se parecen. Hay cosas que no nos hacen mucho sentido. Los problemas del país fueron los que ellos quisieron poner. Los problemas de este país, una y otra vez este año, es corrupción, Luma, salud, que aparece casi décimo salud ahí. Hablan de infraestructura, pregúntale a 99% de los puertorriqueños qué es infraestructura y no te saben decir, desgraciadamente. Así que si lo colocaron ahí y la gente los cogió, no sé quiénes los cogieron y bajo qué criterio, si sabían lo que estaban hablando. Y por otro lado, este asunto que han hecho algunos analistas de las sumas y las restas, yo no lo entiendo. O sea, yo, para bien o para mal, si Jennifer González tiene entre muy bueno, bueno y regular, 40%, eso es lo mismo que sacó en las elecciones pasadas para comisionada. Eso suma 40 en mi aritmética.
y alguien dice que eso es terrible, yo no creo que sea terrible sacar lo mismo que sacaste de las elecciones pasadas, ¿verdad? Pero vuelvo y te digo, esos problemas no son los problemas en ese orden de Puerto Rico. Ojalá el ambiente fuera tan importante, ojalá, ojalá. Y eso te habla del sesgo, eso te habla un poco del sesgo, quizás fueron jóvenes nada más, Sí, por si acaso, para la pero no gente que no lo es. sabe, la gente joven tiende a tener mucho más énfasis en el tema del ambiente y por Sí. tanto, al salir bien alto ese tema, pues probablemente es porque sí tiene un sesgo de haber entrevistado y tener resultados de más gente joven que de gente adulta. Y obviamente yo sé que Y usted... los mayores le dan mucha importancia, sí, exacto, y los mayores le dan muchísima importancia, que son la mayoría de los votantes a la salud, que ahí sale casi inexistente, ¿no? Que ahí se invierte un poco lo que hemos estado viendo desde febrero, que es que hemos estado midiendo bastante hasta hoy. Pregunta, Pero hay que correr la cosa. profesor, y viendo entonces este instrumento, usted menciona entonces que sí se parece a otros que a otras encuestas que Pierluisi ha realizado. Lo que hemos realizado, donde incluimos a Pierluisi, donde incluimos el apoyo a Pierluisi, y le digo, y consistentemente con 1, 2 o 3 millones de dólares, y a pesar de las campañas desde febrero para acá, en las 7 que yo he participado, ha sido bien consistente que un 7% más o menos. Le pregunto de nuevo, o sea, que el resultado que usted ha visto cuando de esta encuesta o de este trabajo por internet versus el resultado de las encuestas que usted ha visto y en las que usted yo sé que participa, como muchas veces como consultor y otras veces pues como el que hace la misma encuesta, ¿son análogos a otros resultados o esto está totalmente fuera de lo que ustedes han medido? Son análogos, o sea, consistentemente Piero Pelici está sacando un 7% menos de apoyo que las elecciones pasadas, para hacerlo sencillo, consistentemente. O sea, miembros del PNP que dicen, esta persona está muy vinculada a Luma, yo quebré mi negocio por culpa de Luma, etcétera, 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 ¿no? Ese pareo, Pierluisi y Luma, está como bien metido en toda la población, incluyendo en un sector de los que le dio el apoyo a las elecciones pasadas y que dicen que ahora no votarían por él. Y eso ha sido O sea, consistente desde febrero hasta el día de ayer, te diría yo. cuando Vega Borges dice 8-2, eso es real. Yo no lo tengo como un 8-2, yo lo tengo como un, pero tengo ventaja. Jennifer sigue saliendo como un, qué sé yo, como un, vamos a ponerlo, un 8-6, un 8-5 de ventaja. De ventaja. O sea, ella sigue adquiriendo posibilidades de competir para la gobernación y él no está sacando números de competir para la gobernación. Eso es lo que está ¿Qué pasando hasta ahora. significa eso? Perdóneme, profesor, para yo entender que, o sea, los números de él, los números del gobernador entonces son tan malos que básicamente recuperarse como para ser un candidato a la gobernación es casi imposible. Mira, te lo voy a poner bien sencillo. Cuando lo ponemos a competir con todos los escenarios posibles de los posibles candidatos que se han mencionado y los que no se han mencionado, él no llega al 30%. No llega al 30% en ninguno de los escenarios. Y Jennifer González, Y, pues está cerca de lo que sacó el PNP para ganar las elecciones pasadas. 33, o sea que básicamente, 34%. o sea que básicamente Jennifer de 44 baja al 34, 33% Para la para la gobernación. Wow. Esas son palabras mayores. en O sea escenario que la alianza, o sea que la alianza tendría posibilidades entonces. en términos de números, en términos procesales, otra cosa, ¿verdad? La alianza para algunos escaños tiene posibilidades, para otros escaños, pues como que nos cambia a todos los muñequitos. Porque si algún candidato, bueno, el candidato de alianza saca sobre el 20%, pues es muy difícil que tengamos un gobernador con más de 31%, 30-31%. Se distribuyen, ¿verdad?, los apoyos en tantos candidatos. Eso también tiene mucho que ver con la posibilidad de un candidato del Partido Popular que realmente compita, que hasta ahora pues no lo vemos en ninguna encuesta. Ok, o sea que ahora mismo básicamente las elecciones son o sea, un free for all, hay un toso En la aquí, es gobernación. una moneda al aire. La gobernación es un tierra de nadie, donde pues Jennifer González tiene mayores posibilidades que el gobernador actual,
donde indistintamente quién pongamos para la gobernación del Partido Popular no hace mucho cambio, donde un Juan Dalmau compite mucho mejor con Pedro Pierluisi que con Jennifer González, y sale a ir directo entonces a la pregunta tuya. Pero frente a Pedro Pierluisi, yo he visto tres escenarios donde la alianza ganaría la gobernación. Frente a Pedro Pierluisi, con Jennifer González. Pregunta, no es. Ahí depende, ok. O sea, que los números. Es que aquí hay algo entonces que a mí no me cuadra, porque si el sesgo es a favor de los jóvenes, pues uno esperaría que entonces la alianza salga mucho mejor en esa, en esta encuesta de Noticel. Sin embargo, ese no es el caso. La alianza pierde básicamente bastante, ¿no? O sea, ni siquiera sabe los números ni de Lugaro ni de Juan Dalmau. Esto no cuadra con los resultados que hemos estado viendo, y te estoy hablando de, te digo, seis encuestas consecutivas, tres nacionales y otras regionales, y ese tipo de resultados ha sido una constante. El otro constante que hemos tenido, y quizás pues los medios no le dan mucha importancia, es la abstención. Estamos viendo de consistentemente como un 3-4% menos gente dispuesta a votar que las elecciones pasadas, que ya no confían en ningún partido político. O sea, que estaremos hablando de 1.3 millones de electores en vez de 1.5. Sí. Y eso O hace sea diferencia. que eso es una gran diferencia, seguro. Entonces, la pregunta clave aquí sería, o sea, ¿quién puede hacer que esos escenarios cambien? Planteo esto porque obviamente en política un año es un mundo. Es Lo vimos mucho. con lo que pasó con Charlie. Así que Charlie, por ejemplo, estaba bien, bien atrás y terminó súper, súper al frente en cuestión de 2 meses. ¿Es ese escenario posible? Ese escenario es posible. Estamos especulando mucho yo te hablo de los posibles escenarios, ¿verdad? Pero aquí puede haber un wild card, ¿no? Yo me acuerdo de las elecciones en Estados Unidos cuando apareció un Jimmy Carter. Si yo fuera contrincante del partido del gobierno, estaría buscando un candidato que no fuera ninguno de los que ya están quemados. Sin embargo, cada vez que vemos el barajeo de los mismos, de los mismos, de los mismos. Yo estaría buscando una alternativa, alguien que pues, goce de confianza de la gente y que no sea un derrotado anteriormente como los que estamos viendo. Pero falta mucho, como tú dices, falta mucho y. O sea, que una figura refrescante, digamos, qué sé yo, personas de fuera, no somos, o sea, puedo tirar nombres, pero no quiero tirar, ¿verdad?, nombres, pero presumo yo que un David Bernier, un Raymond Arrieta, personas muy queridas por el país, pudiera ser una figura que se levante con un walker, aunque corra así fuera de un partido. O aunque corra el David Bernier por un partido distinto al Partido Popular, sí, nosotros hemos probado eso, hemos jugado un poco con este asunto, pero nuevamente es especulativo y me dimos otros nombres de personas que merecen o que han recibido en la opinión pública mucho respeto y salen con muy bien aspectados, vamos a ponerlo así, versus los candidatos conocidos o los que los partidos siguen barajando. ¿Puede darme un ejemplo de un nombre que, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí estoy abusando de su confianza. No sé si ¿verdad? Sin su permiso, pero es que hacemos preguntas así con gente especulativa y explicando que es especulativo. Hicimos una pregunta en algún momento con Ingrid Vila y salió mucho mejor que los candidatos que estamos viendo ahora, ¿no? Hicimos la pregunta con David Bernier, la hicimos como independiente y la hicimos dentro de Victoria Ciudadana y en ambos salió muy bien. Estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos posibles. El tuyo no lo hemos hecho todavía. No, 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 yo no quiero. A mí no me veo ni me encuesten. Además de que pues, honestamente, me parece interesante porque yo pienso que si Molusco corre por el Partido Popular tiene posibilidad, estoy chavando. Pero, cuidado, Él te diría cuidado. parecido, sí. Pregunta, si Bad Bunny, esto es un ejemplo, ¿verdad?, entrara al juego y endosara o hiciera campaña directa por alguien, ¿eso sería un cambio del juego? Mira, sería un cambio al juego con una salvedad importante. Hemos estado midiendo que los issues están pesando por primera vez en muchos años más que los candidatos o candidatas. Así que yo creo que va a depender mucho del discurso, del apoyo referido a qué, ¿no? A qué tipo de política pública,
a qué tipo de necesidad de cambio, que ya sea lucha con la corrupción, o sea lucha por un mejor sistema de salud, etcétera, etcétera. O sea, aquí los issues están pesando como nunca antes en estas elecciones, como nunca antes. Quizás la O gente a sea veces que piensa lo que la gente, ¿no? Los candidatos, y se mueve a los issues. un candidato de propuestas pudiera tener más posibilidades que nunca antes, que a un candidato, o sea, como normalmente se ocurre, ¿verdad? Que la gente vota por el partido X o Y, esta vez pudiera ser que por primera vez tengamos un candidato que gane basado en sus propuestas e ideas, más allá de su likability personal. Definitivamente, y mucho más que los últimos 25 años, mucho más que los últimos 25 años. Eso está pasando en otras partes del mundo, pero aquí se está notando muy claro, la gente de repente le tienen que resolver ese problema que nadie se lo ha resuelto, ¿no? Ya sea de los cráteres en las carreteras, o sea del acceso a los médicos, ¿no? Se los tienen que resolver y para eso ellos piensan que es más importante que los candidatos, al punto que me dicen en las encuestas, bueno, ¿qué propone uno y qué propone el otro para yo poderlos evaluar? Cosa que antes no sucedía. O sea, que el culto a la personalidad, fíjate, yo pensaba que no. Yo pensaba que el culto a la personalidad era lo que estaba imperando, como está ocurriendo en Estados Unidos, o como está ocurriendo ahora mismo con Milei en Argentina. Pues yo esperaba que fuera, que hubiera un culto a la persona más allá de ¿verdad? De las ideas. Eso no es lo que está pasando. No, estuvimos que en ese culto a la persona de finales de los 90 hasta hace 3 años atrás, que empezamos a medir los cambios. La gente quiere propuestas. Y te lo dicen abiertamente, me cogieron de tonto unos y otros, ya está bueno, yo necesito que me resuelvan X problema, mis hijos necesitan trabajo, o yo necesito acceso a esto o a lo otro, ¿no? Y te lo dicen bien claramente y están esperando a ver qué les proponen. Así que tú Okay. tienes posibilidad. En cuanto al tema del estatus y el tema del aborto, ¿qué dicen los números? ¿La gente de verdad no le importa el estatus como dice esta encuesta o realmente pues es un issue secundario hoy día? No, la gente no le importa el estatus. No le importa el estatus. Aunque no que le importe, es que no lo ven atado a estos problemas principales y los problemas principales, como te digo, criminalidad, costo de vida, luma, salud, educación, están por encima de esto. La famosa infraestructura, que nadie le llama infraestructura cuando vas a hacer encuestas, ¿no? Las carreteras, los postes, ¿no? Le importa mucho más, mucho más, mucho más que el estatus. Mucho más que el estatus. Ok, o sea que el tema de Luma tiene al gobernador muerto por la pechuga. En la medida en que lo siguen viendo vinculado a Luma y no ve una fiscalización efectiva por parte de él, lo tienen muerto por la pechuga, de acuerdo a las encuestas, sí. Sea que el issue principal, y por eso Jennifer González imagino que lo ha tocado tanto, es precisamente este tema de Luma. O sea, el gobernador lo ven como que no ha sabido fiscalizar a Luma y por tanto ha destruido la posibilidad. Es que honestamente yo lo veo así, profesor. A mí me dañan los enseres. O sea, y yo automáticamente, es que no, o sea, es que los enseres es algo que uno, o sea, te daña la vida de verdad. O sea, esto de que te dañes la nevera, te dañe la estufa, principalmente la secadora, los aires acondicionados, que ahora esto está imposible, la cantidad de aires dañándose es como nunca. O sea, esto nunca había pasado así. Y por más que digan que Y antes. todo el trabajo de internet, se le cae el internet porque se cae la luz, etcétera, etcétera, ¿no? No, y entonces, profesor, yo estaba hablando con gente de la industria y los equipos que se dañan. O sea, estamos hablando de equipos millonarios que se están dañando y calibrar esos equipos no es, o sea, eso no es así de simple. O sea, un equipo de esto de una farmacéutica requiere una calibración específica y la verdad es que, o sea, es para pelo, tú imaginarte, ¿verdad? Lo que significa para estas industrias tener que estar bregando con eso mientras que se van a otro país del mundo, esto no les pasa. Así que, ¿para qué yo me quedo aquí en Puerto Rico? La Y cosa grave que la semana, hace 3 semanas, 2 semanas, que fue que el gobernador dijo que no era, que Luma lo había hecho mucho mejor aquel día, aquella declaración hace 2 semanas, lo había hecho mucho mejor que antes y que había menos apagones. Los resultados que yo tenía de la encuesta ese día los tuve que eliminar, no tuve que eliminar las encuestas de ese día, porque la indignación fue tan grande que la gente se me salía del foco. Se me salía del foco, o sea, dije, mira, mejor los elimino porque está muy cargado, se me fue la mano, ¿no? La gente estaba tan molesta con esa defensa que hizo el gobernador, que no pudo usar los resultados, los tuvo que desechar y volver a empezar. Y el gobernador tiene que saber eso, o sea, ¿por qué él dice cosas como esa? El gobernador no es estúpido, o sea, La pregunta. a mí.
O sea, la cantidad de intereses que hay ahí es tal que de verdad es, o sea, no puede ser. Aparentemente, aparentemente, porque no hay otra posible explicación. O sea, ¿por qué tú vas a seguir con una política que te hace tanto daño? O sea, no tiene sentido. Y si lo supo, y si no lo sabe, lo tiene que saber desde hace mucho tiempo, ¿no? Él hizo sus encuestas también. Empezó en Navidad pasada. Filtró algunos resultados, pero tenía otros. Yo estoy seguro que tenía esa información. Entonces, esto de pensar que porque tengo, como dijo en taller, 3 millones de dólares en campaña, voy a callar esa oposición, eso no ocurre, especialmente si tienes desapego en tus propias filas por culpa de ellos. O sea, ni siquiera estás manteniendo el control de tus propias filas, porque mucha gente está muy afectada por el asunto de la energía y son históricamente del Partido Nuevo. Ok, profesor, para terminar y entender finalmente lo que nos está diciendo, según usted ve, ¿esta encuesta falla por qué? Bueno, yo creo que tiene un sesgo natural, por un lado, que yo creo que entrevistó muy poca gente, finalmente, no los 2000 y pico que contactó, que no puede generalizar esos resultados y que forzó unos issues, porque esto ocurre cuando tú fuerzas los issues, entonces tú preguntas por esos tres issues que no están en la mente de la gente, pues salen identificados. O sea, eso, cuando tú hablas de los problemas del país, tienes que dejar esa pregunta en blanco. Tienes que dejar la pregunta en blanco y que venga de la persona. No puedes ponerle la lista que tú quieres que marquen. Porque entonces salen esos resultados donde, por ejemplo, la salud deja de ser importante. Y eso es absurdo en Puerto Rico. Y me parece a mí que tienen que entender que hay una manera de hacer encuestas políticas que no es la manera de vender Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Una o la otra. O sea, es otra lógica. Es otra lógica y nuevamente. Cuando estamos en este momento, a 1 año y 2 meses de las elecciones, hay mucho elemento especulativo y la gente no se arriesga a ser precisa o a comprometerse con tanto tiempo de anticipación a preguntas vagas. Y por tanto, ahora mismo los números que usted ve, el gobernador pierde contra Jennifer González por bastante, no por los números que están diciendo, pero por bastante. Sí. Ella le ganaría cómodamente una primaria por los números que estamos viendo. Y Juan Dalmau, si es contra el gobernador, tiene posibilidades de ganar, mientras si es contra Jennifer González, no tiene esas posibilidades. Bueno, básicamente, eso es lo que estamos diciendo. Nuevamente, En cuanto a... con el wild card, ¿no? Con el wild card del Partido Popular, al fin trae un candidato que pese, o si surge un independiente que descuadre la ecuación. Y esa figura en los indecisos está bien alta y la gente absteniéndose está bien alta y por tanto sí pudiera haber un espacio para un candidato independiente refrescante, alguien que no haya corrido antes. Y podemos tener un gobernador con 29% del voto, si se diluye mucho. Si crea problemas de legitimidad, pero la ley de Puerto Rico le da la victoria legalmente, ¿no? Y eso no está. Y en cuanto a la legislatura? En cuanto a la legislatura, pues sigue perdiendo confianza en la gente, vamos a decirlo así. Sigue perdiendo la confianza. Hay que entender que va a seguir variando. El asunto del proyecto de dignidad, pues sí, sigue ganando fuerza y tiene la posibilidad de tener un representante y un senador más que las elecciones pasadas, que también nos cambia el panorama. O sea, que Proyecto Unidad de todo lo que está creciendo es lo que más está creciendo políticamente en Puerto Rico. Como institución, sí. Como institución sola, sin alianzas ni nada por el estilo. Nosotros no que se haya duplicado el 6%, pero la tenemos a nivel nacional en un 10 y pico%. Las ciudades, perdón, en este campo, en este caso, en los campos cerca de un 11-12%. Y en las ciudades, en mucho, las ciudades grandes, Ponce, Mayagüez, San Juan, Bayamón, en un 8 y pico%. El Javier Jiménez como candidato a la gobernación, ¿la gente lo reconoce o es totalmente desconocido? Estamos en esa porque ahora es que se presenta como y lo estamos chequeando. Sabremos en un mes. Entiendo perfectamente. Profesor, yo le agradezco por tanto insight. Usted, como siempre, tiene mi respeto, así que yo le agradezco que haya sacado este espacio para nosotros. En todas mis plataformas sociales, así que para la gente que nos está viendo, está hablando con el profesor Jorge Benítez, que él es el que daba la clase de esto, se retiró recientemente
embuste, porque sigue trabajando, pero se retiró de la Universidad de Puerto Rico. Y pues nada, está buscando siempre medir opinión pública, más allá de crear opinión pública, y puede darse o no. By the way, quería hacerte decir una última pregunta para aprovecharte entonces, ya que te tengo aquí. Claro. En el caso del Partido Popular, ¿realmente está Jesús Manuel tan al frente de los demás? ¿O de nuevo este es el sesgo de que se entrevistó más gente joven y por internet que gente mayor, y por tanto Charlie o el propio Zaragoza están bien atrás? Nosotros lo tenemos al frente en la última que hicimos, no así en las anteriores, pero ya en la última que hicimos después de ser presidente del partido, pero tampoco es una distancia como la estaban publicando, ¿no? Es una distancia que de repente la tiene sobre un Charlie, sobre un Javi, pero tampoco es que tenga tanta, una ventaja decisiva en ninguna dirección, pero por primera vez lo tenemos al frente, vamos a decirlo así. O sea que el hecho de que haya presidido el partido le está funcionando a Jesús Manuel positivamente. Sí, por lo menos en ese rank and file, ¿no? En ese corazón de rollo del Partido Popular hay cierto respeto a la figura del presidente que se nota después de la primaria. Veo. ¿Por qué estas figuras como Zaragoza, por ejemplo, no pegan? Yo no sé si tiene, mira, yo pienso, ¿verdad? Esto es una discusión que está abierta, ¿no? Yo pienso que tiene mucho que ver con su discurso. El tipo de discurso que a ti y a mí nos puede apelar mucho, pero es un discurso muy técnico, es un discurso que no, bueno, vamos a decirlo así, no habla como la gente, no habla como el votante promedio. Y eso lo distancia, ¿verdad?, del mundo electoral. Si yo fuera asesor de Juan Zaragoza, estaría trabajando ese discurso, ¿no?, que traduzca todo ese tecnicismo que él menciona, muchas veces que apela mucho a un sector más educado de la población, para que el resto de la población realmente lo digiera y lo entienda y pueda decir si lo apoya o no lo apoya. Pero esa es mi opinión. En cuanto a candidatos a comisionado residente de los partidos, ahora mismo pues no existe en el PNP. ¿Hay algo que diga la encuesta o de verdad Dios mío, Pablo José está, presumo yo, solo y por tanto bien al frente? Yo no tengo a Pablo José bien al frente. A nivel, no. A nivel interno, en el PPD sí. A nivel de elecciones, no necesariamente. Y vamos a ponérselo así. Ahí sí funcionaría la alianza, pero ahí no la hay. Vamos, te lo dejo con eso. Te lo dejo con eso. Entiendo. ¿Hay alguien que despunte de los nombres de Washington, del PNP? Ninguno en particular, inclusive salió en unas preguntas abiertas que hicimos para ver si surgía alguien, salía el alcalde de San Juan, gente que lo planteaba para San Juan, cosas por el estilo. Entiendo. Esa era mi última pregunta, así que te estoy sacando un montón de información que yo sé que tú le cobras a la gente, porque bueno, obviamente, no que le cobras, sino que tú eres consultor y precisamente haces encuestas para darle a la gente, ¿verdad?, que sepan por dónde van las tendencias, porque a la larga lo importante de la encuesta no es el resultado actual, sino las tendencias que se están viendo y cómo va moviendo la cosa, ¿no?, de aquí a un año. Así que San Juan todavía, porque tú fuiste la persona que me dijo hace 4 años, y le dijiste a sí mismo que San Juan tenía serias posibilidades de ganar Manuel Natal. Yo recuerdo que yo publiqué eso y mucha gente me decía que eso era una locura. Recuerdo que ¿verdad?, mucha gente decía que, ¿verdad?, que Manuel Natal y yo hemos tenido mil controversias públicas. Y yo pues decía, pero es que si los datos dicen que él tiene posibilidades, pues yo no voy a decir lo contrario. Uh-huh. Por el hecho de que, ¿verdad?, porque uno no dice lo que le conviene o lo que uno quiere o lo que mi pana le convenga. Uno dice, ¿verdad?, lo que son los datos. Esto es de Cali de Arena, sí. Y te digo, el periódico en aquel momento que lo publicó le daba 7%, y yo decía, mira, es que me está dando, está, esto es tierra de nadie, la distancia es tan poca que realmente había posibilidades, por lo menos en ese octubre, en ese principio de octubre, de antes de las elecciones, di un alón, y que luego le cayó un balde de agua porque el periódico decía que no era verdad, que no tenía posibilidades, pero... Y esa era mi pregunta, ¿actualmente el escenario es igual o ese escenario ya cambió? No, para la alcaldía de San Juan es el mismo escenario. ¿Todavía el proyecto, Victoria Ciudadana tiene posibilidades? Sí, ese es el candidato, sí. Sí, ese es el candidato a San Juan. Sí.
no te puedo decir de otra Vaya. persona, quisiera ver a alguien igualmente fuerte o más fuerte, pero él tiene mucha fuerza en San Juan, mucha fuerza en O San sea que Juan. Miguel Romero no se ha fortalecido tan como uno pensaría. No, no. La cosa en San Juan sigue siendo tierra de nadie hoy. Hoy, Y si el Partido ¿no? Popular endosara a Manuel Natal, pues obviamente estaríamos hablando de una alianza interesante ahí, lo cual no creo que vaya a pasar, pero pues. Pero entonces lo que sucede, no, no pasa a nivel formal, pero una de las fortalezas de Manuel Natal era que las viejitas populares todavía no saben que no es del Partido Popular. Es el nene del Partido Popular para muchas de esas personas. Y eso es una realidad sociológica que está ahí, que está presente. Que no son solamente Entiendo. movimientos jóvenes. Él habló de otros sectores sociales porque pues, se socializó, se crió en ese partido, ¿no? Y todavía ese Seguro. sector lo mira de esa manera. Carmen Yulín, ¿tiene posibilidades en este regreso o realmente ya no existe políticamente en Puerto Rico? La respuesta dependiendo para qué. Yo no creo que tenga posibilidades para alcaldía de San Juan, pero puede tener posibilidades para otras cosas. Ella perdió apoyos en San Juan, pero no perdió apoyos en el resto de la isla. Esto es un fenómeno interesantísimo. O sea que el apoyo que tenía pudiera ser una buena candidata a representante o senadora por acumulación, no necesariamente a Washington, por ejemplo. Acumulación, Washington, exacto. Porque sigue teniendo mucho. El apoyo que dejó de tener en San Juan lo mantuvo fuera de la zona metro, vamos a ponerlo así. Yo la veo como una candidata que dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos tiene mucho apego, mucho reconocimiento, pero su independentismo o soberanismo puede ser que le resulte en contra, ¿verdad? Y eso pues siempre es interesante porque pues ese ángulo para mí siempre va a ser importante, porque estaba hablando de un ser que en Washington tiene pegada, pero en Puerto Rico la ven como, uy, independentista, no me voy a meter ahí. Va a enviar a alguien a Washington independentista, no, no, no la quiero. Así que no sé, veremos a ver qué pasa con esa alianza. Profesor, como siempre, hay algo importante, no le haya preguntado, porque usted es el que me ilustra, así que ilústreme si no le pregunta algo importante. Parece la importancia que comenté, que te comenté, que no se mide las encuestas. Cuando decimos que la abstinencia, Puerto Rico está votando 55% de los aptos, y si baja un 3-4%, que va a estar votando 51, 52 máximo por ciento de los aptos para votar en Puerto Rico. Eso para mí apunta eventualmente a una crisis de legitimidad en el sistema. O sea, queremos que asegurar que voten más que eso, ¿no? Para decir que los resultados no fueron de los dos o tres que fueron a votar, ¿no? Como pasa con las votaciones, por ejemplo, de los referéndums, ¿no? Que digamos, no, mira, hay suficiente gente para decir estos resultados avalan que tal persona sea el gobernador o tal persona esté en Washington. Te echabaste porque ahora me vas a hacer preguntarte de un tema que no quería preguntarte porque sé que es el tema Ajá. Argentina Milei, ¿gana o pierde? ¿Cómo lo ves? Si nosotros, mira, si me voy por lo que siempre digo, que lo importante son las tendencias, cuando por una buena ley que hay en Argentina se dejaron de hacer encuestas la semana pasada o publicar, ¿no? La tendencia era ascendente hasta ese día. Y era casi un virtual empate en las mejores, pero ascendente. Es como pasó en las elecciones pasadas aquí, que yo decía, bueno, está por punto 25, Charlie adelante una semana antes de las elecciones, pero la tendencia era de estar estancado Charlie y de estar subiendo Pierluisi. El resultado. La tendencia es que sí que gana, a pesar de todo lo que ha pasado. No es que me guste, porque no me guste, Eso. pero creo que. No, 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 pero los datos son los datos. Y esa figura en Puerto Rico será replicable? ¿Una figura Javier Milei será replicable en Puerto Rico? ¿Una Joan Rodríguez Bebe, por ejemplo? Bueno, como pasó en y también por la cuestión de mira, con la cuestión de la seguridad pública, que fue lo que disparó lo que ha pasado, por ejemplo, en El Salvador. Eso es viable. Eso es viable. Si la cosa sigue como va y sin control, más allá de lo que digan oficialmente, la gente puede apreciar a un candidato o candidata que le garantice, ¿no? Como decía la gente que de repente apoyaban al presidente en El Salvador, mija, que olvídate de los derechos, que mis hijos puedan ir al parque. ¿De qué importan los derechos civiles si no los puedo ejercer? Y el marco de la inseguridad puede llevarnos a cualquier cosa. ¿Cómo mide Joan Rodríguez Bebe, precisamente? Que todo el mundo la ve como la candidata obvia de Proyecto Dignidad. Vamos a ponértelo así porque hicimos los ejercicios. En los escenarios especulativos y posibles,
ella saldría mucho mejor como candidata a la gobernadora que el presidente de Proyecto Dignidad y que el alcalde de San Sebastián. ¿Con posibilidades de ganar? No todavía, no todavía, no en estas elecciones, pero sí yo te hablé de un 10 y pico% que con ella se convierte en casi un 13 o 14%. Es significativo. Sí, eso es una diferencia y obviamente de aquí a un año se puede crear un candidato con debates y demás que puede cambiar el juego. Sí, señor. Definitivamente. Profesor, gracias y gracias por darme tanta información. Le Es que sacaremos el jugo. Muchas gracias. no tiene ninguna encuesta en particular, es de lo que se ha repetido una y otra vez, una y otra vez. Y vuelvo, insisto, Jay, lo importante para la gente, miren las tendencias, no miren cosas aisladas, miren las tendencias. Claro, es que, ¿verdad? Usted, yo sé que es el que da la clase, ¿verdad? Así que lo importante en toda encuesta y en toda estadística siempre es la tendencia, nunca el resultado actual, sino qué nos va diciendo la tendencia. Y esa tendencia, o sea, si se repiten los datos en encuestas diferentes, en diferentes momentos dados, esa fotografía te va diciendo cuál es la realidad. Y pues obviamente se va calibrando esa realidad y obviamente no hay que medir, hay que medir, perdón, la opinión pública, no tratar de crear opinión pública. El hecho de que esta encuesta haya salido antes que la del Nuevo Día me parece interesantísimo también. Y a los que miran las encuestas, la gente en particular y todos los periodistas, mi insistencia es pregunten por el response rate, que le den ese número, por favor. No cuánta gente tú fuiste a buscar, cuánta conseguiste y te dio la encuesta. Porque con eso que tú puedes decir, mira, esto está bien, esto no está mal, o tiene un sequito por aquí, pero sí representa al universo. Esa pregunta, por favor, háganla. Exíjansela al periódico. Y eso le da mucho más elementos analíticos a los que estamos viendo desde afuera. Bueno, profesor, como siempre, muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad. Bebé, gracias. Cuídate mucho. Gracias. Frente a Pedro Pierluisi, yo he visto tres escenarios donde la alianza ganaría la gobernación. Frente a Pedro Pierluisi, ella sigue adquiriendo posibilidades de competir para la gobernación y él no está sacando números de competir para la gobernación. ¿La gente de verdad no le importa el estatus como dice esta encuesta o realmente pues es un issue secundario aquí? No, la gente no le importa el estado. O sea, consistentemente, Pedro Pierluisi está sacando un 7% menos de apoyo que las elecciones.